las autoridades reciben de pie a esta importante banda de músicos, quienes presentan su saludo de respeto y cariño a nuestra tierra bendita. Los hermanos también están participando desde diferentes puntos, y en esta oportunidad el sector Vista Alegre de nuestro querido centro poblado también de esta manera demuestra su participación. El saludo respectivo, las autoridades los reciben con aplausos, con cariño, con alegría, como es costumbre en Villa Santa Rosa. Por supuesto, son los hermanos de la congregación israelitas que registran su paso, justamente trayendo también los 10 mandamientos para que el pueblo cristiano reflexione. Y muchísimas gracias a la congregación israelitas del sector Vista Alegre. En estos momentos queremos expresar de parte de todo el pueblo de Santa Rosa, Villa Santa Rosa, a los hermanos de la congregación israelitas, y demuestran también su respeto a esta tierra que los vio nacer, Villa Santa Rosa. Trigésimo segundo aniversario de creación política que conmemora el pueblo de esta manera, conjuncionando ideas, credos, religiones y también este acervo cultural y folclórico que nos une a todos nosotros. Muchísimas gracias al sector Vista Alegre. Ellos también evocan, alaban, piden al Señor Todopoderoso que nos libre de los males, de la parte negativa que existe en el mundo en el que vivimos hoy por hoy. El rey David danzó para Dios, y por supuesto la congregación israelitas también danza para Dios y para su pueblo. Y queremos expresar también a nuestro saludo al ex congresista Raúl Machaca, presente el día de hoy, hermano. Nuestro saludo respectivo correspondiente. Así el pueblo cristiano alaba a nuestro creador en esta tarde plena de sol, de alegría, donde los reencuentros, donde las bienvenidas se ven en cada instante. Un saludo a nuestros hermanos de Villa Santa Rosa, un saludo a los que también están de paso por esta localidad y quieren ver todas estas manifestaciones de carácter religioso también el día de hoy. Y bueno, pedido de todo el público reiterado, saludos para nuestro hermano Raúl Machaca, ex congresista de la República, por supuesto por Tacna.
ciudad heroica, ciudad del Caplina, sí señor. El día de hoy también la ciudad heroica de Tacna está de Happy Verde, está de aniversario al retorno al seno de la patria peruana, donde se vive la verdadera peruanidad. Muchas gracias al sector Vista Alegre. El día de hoy participando con la congregación cristiana israelita. Muchas gracias, mil gracias a nombre de las autoridades y el pueblo que el día de hoy se ha dado cita. Un saludo a todos los hermanos, alcaldes de centros poblados, presidentes comunales, autoridades políticas, civiles, eclesiásticas y policiales también por su participación. Gracias hermanos israelitas, mil gracias, que Dios los colme de bendiciones en esta tarde en la que demuestran también su respeto al pueblo, a la tierra que los viera nacer. Reiteramos, danzando la congregación israelita como danzaba el rey David para Dios. El rey David, antes de enfrentarse a sus enemigos, pedía en oración y luego danzaba para que todos los males, toda la parte negativa, y de esa manera poder derrotar a los enemigos que tenía el pueblo israelita. Gracias, congregación de los hermanos israelitas. En esta tarde también se abonan al homenaje, se abonan a la fiesta. Gracias hermanos, desde Yanapata, desde distintos puntos, diferentes congregaciones, la Casa de la Oración también presente, ¿eh? Gracias hermanos cristianos, gracias. Sector Vista Alegre, avanzamos, avanzamos, muchas gracias. Avanzamos, hermanitas, por favor. La hora nos va a ganar. Gracias, Raulito Machaca. Nos vemos en Tacna. Queremos saludar al presidente del sector, Claudio Mamani, y a quienes lo acompañan en su junta directiva. Muchas gracias, Vista Alegre. Gracias a la banda de músicos también de la congregación israelita. Fuertes aplausos, por favor, para la congregación. Fuertes aplausos, hermanos, hermanas. Tenemos que premiar con nuestros aplausos la participación que hace el sector Vista Alegre. Y ya se viene el sector Calullo. Sector Calullo, vamos a averiguar con qué danza.